ustedes por acompañarnos, como todos los años, a pasarla bien y a divertirnos aquí en el Pico Rivera Sports Arena. Oye, Gerardo, qué bueno que la gente se dispuso por venir a pasar, que dice que hay programas Bendito Dios, que la verdad que aquí todo el tiempo lo hemos pasado bien, nunca se ha ido fuera del control. Siempre recibimos mucho público aquí, también agradeciéndole también a los medios que vienen de México, como usted que nos acompaña, y contento con todos los medios también aquí de la Unión Americana por estar con nosotros. Que los de México traen un pastel bajo el brazo. Al parecer, parte de tu equipo ya está fuera de ese problema, ya está fuera del público, es tu representante ese problema. ¿Cómo te sientes tú de tener una vez más en las filas de tu equipo? ¿De tener qué? Al Goofy. Ah, al Goofy, no, pues la verdad que una chulada, la verdad, es una persona que pues tiene años ya, la verdad, en el equipo, ayudándonos a nosotros como road manager, viajando, y ha sido pues, muy importante, una pieza muy importante para nosotros. ¿Vale? Vamos a Mexicali, a la feria, al Palenque, vamos a estar el 28 de septiembre, no se lo pueden perder, está bueno con todo. Pues la verdad que la pasé trabajando, de regreso estuve junto a mi bebé, la verdad que es increíble, fue una experiencia muy bonita poder estar ahora así como padre con él y disfrutando lo mejor. ¿Qué vas a hacer, papá de nuevo? Que mucho trabajo, ¿no? ¿Qué voy a hacer papá de nuevo? Apenas estamos ahí criando, dándole lo mejor a este pequeño y pues tratando de hacer lo mejor como padre. Muchas gracias a todos los medios. Ya andamos listos para la noche mexicana, sé que van artistas muy importantes, va a ser una noche muy, muy divertida y pues nosotros también andamos emocionados por llegar ahí. Muchas gracias, de veras. Gracias. Gracias, de veras. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.